A lo largo del último medio siglo, hemos tenido cantantes que han marcado nuestras vidas. Uno de ellos fue Facundo Cabral, un trotamundos argentino que visitó México, nuestro país, en innumerables ocasiones, pero también visitó Yucatán. Y fue precisamente en una de esas visitas a Mérida que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el programa Variedades del 13 con mi compañera Zulein Cuevas. En esa ocasión, Facundo Cabral nos habló de sus sueños e ilusiones, pero también de la mística que lo envolvía. Lamentablemente, la mala calidad de los cassettes Betamax en donde grabábamos los programas no nos permiten presentarles fragmentos de esa entrevista, más que estos pequeños tramos. Como recordaremos, Facundo Cabral fue asesinado en Guatemala una madrugada cuando se dirigía de su hotel al aeropuerto para tomar un avión que lo llevaría de regreso a casa. Se dice que fue confundido con otra persona. Y así perdimos a Facundo Cabral el 9 de julio del 2011. Recordemos ahora al grupo José. Muchísimas gracias a Anselmo Mendoza de la colonia María Luisa, que pide doctor psiquiatra el éxito de Gloria Trevi. Pues aquí está el grupo José para complacerte. Vamos. Adelante. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Casa, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca.
Es todo por ahora. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula.